Hola a todos, mi nombre es Catalina Hoyos y soy candidata a la personería con el tarjetón 02. Mi lema es ideas claras, propuestas reales. Todas mis propuestas se hicieron escuchando a la comunidad y fueron muy bien planeadas. Todas las propuestas que les voy a decir a continuación es porque sé que se pueden cumplir. Una de mis propuestas es realizar los intercursos tanto en la jornada mañana como en la jornada tarde. Pero para hacer las cosas un poco más equitativas, no vamos a hacer que los grados más pequeños se enfrenten con grados que puedan tener ventaja por su edad. Esta es una propuesta que me parece que puede ayudar muchísimo a la comunidad. Es la realización de charlas por parte de personas bien capacitadas acerca de vocación y de salud mental y cómo gestionar nuestros sentimientos. ¿Qué pasó? Pasaron cosas, entonces voy a terminar de decirles mis propuestas sentada en mi casa. Ok, esta propuesta me parece muy interesante y creo que me emociona demasiado, y es realizar una feria empresarial en el colegio. Y esta feria empresarial también puede servir como proyecto de grado 11. Esta propuesta me parece muy necesaria y es gestionar como la reapertura de la cafetería. Esta propuesta nace de la idea de que el buzón de sugerencias existe, pero nadie lo usa porque nadie sabe dónde está. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el buzón de sugerencias a la virtualidad, lo que hace que sea mucho más fácil acceder a él, que puedas acceder en cualquier momento y que como que no tengas que esperar como a llegar al colegio y a dar tu sugerencia. Como que si se te ocurre sentado en la sala de tu casa, lo puedes hacer. Vamos a realizar actividades lúdicas para los niños de primaria por parte de los estudiantes de 10 y de 11. También vamos a llevar a cabo la celebración de los días importantes como Halloween, el Día del Estudiante, ese tipo de cosas como que se van a hacer como momentos de convivencia, se van a hacer compartires, gym days. Otra de mis propuestas sería realizar el prom fuera del colegio. Y espero que vos tengas conciencia, que escojan a todos los candidatos por sus propuestas. Al final tengo que hacerme publicidad, entonces voten 02. Siento que soy una mujer capaz, crítica, chévere. Vamos a cumplir nuestras propuestas, pero puedan confiar en mí y voten 02 a la personería. Buenos días, mi nombre es David Alejandro Bermúdez y soy candidato a la personería con el tarjetón 03. El propósito por el cual yo quiero ser personero es que me he dado cuenta a lo largo que llevo en este colegio, que son 12 años, cómo se puede mejorar y promover los derechos de la comunidad educativa. La primera propuesta que yo tengo es realizar torneos de microfútbol, de baloncesto y de voleibol en la jornada tarde y en la mañana para los hombres y las mujeres. La segunda propuesta que yo tengo es como realizar un trueque de libros cada periodo, ya que me he dado cuenta pues que es algo importante y pues bastante agradable de hacer. La tercera propuesta que yo tengo es hacer actividades más dinámicas y como más lúdicas, que puede ser dentro y fuera de los salones pues de vez en cuando. También como que celebrar las fechas especiales, ya que después de la pandemia como que no se ha tomado eso en cuenta. La siguiente propuesta que yo tengo es implementar las toallas higiénicas en el baño de las mujeres. La otra es como hacer capacitaciones o charlas sobre la salud mental, la depresión o problemas que tiene la juventud pues de hoy en día. Y si sienten que tienen alguna propuesta, alguna sugerencia, alguna duda, pues aquí voy a estar yo para escucharlos. Recuerden tarjetón 03. Buenos días, mi nombre es Valentina Costa y soy candidata a la personería del año 2023. Mi tarjetón es el número 04. Y primeramente, mis propuestas son: como primera propuesta tenemos una campaña de reciclaje mensual con la cual se va a vender este reciclaje. Esto quiere decir que con la venta de ese reciclaje vamos a sustentar nuestra tienda escolar. Como segunda propuesta tenemos un lunes de películas. Esto lo vamos a hacer con el fin de unirnos y para la motivación de las clases. Como tercera propuesta tengo los intercursos. Esto lo vamos a hacer desde ciclo 5 hasta ciclo 3. Lo vamos a hacer para unirnos como comunidad educativa y va a ser de danzas y de deportes. Como propuesta número 4 tenemos la huerta. Esto lo vamos a hacer con el fin de que cada curso done una plantita para limpiar y ayudar a nuestra huerta escolar. También vamos a salir un viernes cada 15 días a limpiar nuestros alrededores, ya que esto también son partes de la institución educativa. Como quinta propuesta tenemos la celebración de fechas especiales añadiendo el Día de la Familia.
Este día se va a añadir para unirnos como comunidad educativa. Esto se va a hacer con el fin de que padres y madres de familia puedan mostrar sus emprendimientos y los estudiantes muestren sus talentos, ya sean los de danzas, los de teatro, los de música o artes plásticas. Como sexta y última propuesta, tenemos un gym day por cada fin de trimestre. Esto lo vamos a hacer con el fin de recaudar para nuestras sillas, mesas y todo lo que esté dañado que le haga falta a nuestro colegio, añadiendo nuestra tienda escolar. Esto va a tener un costo mínimo y esto no es obligatorio, es la persona que quiera pagarlos. Y recuerden, mi nombre es Valentina Costa, candidata a personería, mi tarjeta es el número 4.